Buenos días, chicos. Buenos días, grupo. Vamos a realizar el pase de lista, por favor. Favor de anotarse en la lista, por favor. Por favor, anoten en la lista de asistencia. Bueno, chicos, por favor, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a ver cómo en este ejemplo de Excel vamos a realizar lo que es una tabla. De esta tabla vamos a generar lo que son tamaño y tipo de letra, colores de relleno, etcétera. Cómo crear una tabla, personalizar la tabla y a realizar un gráfico. Por favor, van a abrir un documento de Excel, por favor, y me van a copiar lo que tengo yo en mi pantalla, por favor. Todos, por favor, abren un documento de Excel y me copian, por favor, lo que tengo yo en mi pantalla, por favor. Puede ser en cualquier celda, no se preocupen, pero necesito que de esa forma ustedes tengan lo que son los nombres. Si se dan cuenta, en este Excel se está visualizando lo que es unas calificaciones, ¿sí? Y unas calificaciones, bueno, de esto vamos a tener el ejemplo de ver cómo se ponen negritas, cursivas, texto de relleno, colores, etcétera. Pero por el momento, por favor, realicen el tipeado del texto en cualquier celda.
Las calificaciones ustedes las pueden generar ficticios, los nombres también, por favor. A este documento, por favor, lo van a guardar con el nombre de ejemplo 1, por favor. Por favor, me notifican cuando hayan terminado de tipear el texto, por favor. Okay, ya, profe, qué mal. Lo puedes poner en segundo plano.
¿Ya terminaron, chicos, de tipiar? Notifíquenme, por favor, para continuar con con el ejercicio. Dele. Bueno, si ya terminamos, chicos, Todavía vamos a realizar lo que es el tamaño de letra, el tipo de letra. Ok, gracias, Ángel. Bueno, por favor, me van a seguir todos lo que es. Vamos a realizar primero lo que es el todavía tamaño de no. letra. ¿Sí? Lo vamos a realizar con con los nombres. Donde dice nombre, le vamos a dar un clic para que seleccione el cuadro de. Recuerden que seleccione la celda, ¿sí? Bueno, yo le doy un clic a esa opción. Amplié mi pantalla. Donde dice N, ¿sí? Yo voy a presionar. Si se fijan, hace un cambio, lo que es el Excel se pone en negritas, ¿sí? Resalta lo que es en negrita. Ahora, materia, grado y turno, voy a realizar lo mismo. Ahora, para facilitarnos lo que es la actividad, el trabajo, hay unas teclas de combinaciones para seleccionar lo que son el rango. Recuerden, más de dos celdas se le llama rango. Entonces, yo voy a seleccionar en su teclado, en su computadora, por favor, me van a buscar una abreviatura, se los voy a deletrear, es Control, C, T, R y L. Control, ¿sí? Van a presionar esa tecla, ¿sí? Lo van a presionar, no lo van a soltar. Con un clic primario van a seleccionar grado y van a seleccionar turno. Si se dan cuenta, se seleccionaron las tres opciones, materia, grado y turno. Bueno, así seleccionado esas tres celdas, vamos a presionar con las teclas de combinaciones, vamos a aprender el día de hoy, control N. Presionamos control N y automáticamente se pone o nos resalta en negritas. Si nosotros presionamos dos veces el control N, se nos va a quitar. ¿Sí? Si otra vez presionamos N, control N, automáticamente se resalta en negritas. No nada más la letra N, no. Tiene que estar presionado el control, ¿sí? Y la letra N para que realice lo que es el cambio. ¿Sí? Bueno, seguimos con. Vamos a ver ahora en esta tablita. Profe, no lo entendí. Bueno, me voy a regresar. Tiene que seleccionar el de arriba, el nombre, por favor. ¿Sí? Pueden seleccionar ustedes, pueden seleccionar. Ok, si están en el celular, lo tienen que hacer uno por uno. ¿Sí? O recuerden, tienen que realizar zoom, si es en el celular. Y en esta parte, fíjense, en esta parte, ¿sí? En esta parte, ustedes pueden seleccionar con el mouse. Entonces, le damos un clic aquí y seleccionamos este. Estas celdas. Lo vamos a hacer todos a la misma vez. Se supone que esta actividad está así. Entonces, seleccionamos todas las celdas de nombre, materia, grado y turno. Estas cuatro las vamos a seleccionar. Ahora, en esta opción, en la pestaña de inicio de grupo, porque se dividen en grupos, en el grupo de fuente vamos a buscar la letra N. Le damos clic en N para que resalte, ¿sí? Lo que son los datos de nombre, materia, grado y turno. Si yo lo vuelvo a presionar, el N se me va a quitar, ¿sí? Ahora, para las teclas de acceso rápido, tenemos seleccionado, presionamos control N. Primero el control y después la N, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede activar su micrófono, por favor?
Vamos a ver, no activo el micrófono. Ok. Bueno, vamos a realizar con la siguiente de lo que es los datos del alumno, tanto como nombres. Aquí es una tablita, no es una tabla, es una simple datos de unos alumnos, de unas calificaciones, ¿sí? Son ficticios, jóvenes, ¿sí? Son ficticios. Estos nombres son ficticios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar primero? Vamos a realizar la selección, ¿sí? La selección de lo que es el rango. Estoy buscando un teclado en pantalla, ¿sí? Bueno, para que me entiendan, ¿sí? Para que me entiendan mejor, vamos a buscar lo que es el control. Si los que no me... Para los que no me ubicaban, lo que es el control se encuentra aquí, mira. Este es el control. Sí, cuando ya le ves, oye, van a presionar control. Entonces, para hacer esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Primero tenemos que presionar el control. Por ejemplo, yo quiero cambiar lo que es... Esto se refleja en su teclado de ustedes. Yo lo representé en pantalla. No, ustedes su teclado normal. Ahora, si yo quiero cambiar en negritas el nombre del alumno, que se resalte, ¿sí? Que cambie de color. Entonces, primero tenemos que presionar control. Si se dan cuenta, el control se encuentra seleccionado. ¿Qué quiere decir? Este control se encuentra presionado, ¿sí? No lo van a soltar. Y después la letra N. Y cambia de color. Y hace de se selecciona lo que es el control, ¿sí? Y realiza el cambio en el nombre del alumno. Entonces, voy a minimizar mi teclado. Lo vamos a realizar, pero con todo lo que es los datos del alumno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar todo lo que es la tabla. Entonces, yo voy a seleccionar desde aquí. Le voy a dar un clic primario y lo voy a arrastrar, ¿sí? Para que me seleccione. Bueno, selecciona lo que, como se ve en mi pantalla, por favor, todos los datos, por favor. Bueno. Ya teniendo seleccionado lo que son los datos del alumno, vamos a realizar la actividad de realizar bordes. En la pestaña de inicio del grupo fuente, hay una opción en esta, le van a dar un clic en esta opción, como es una tablita, le dan un clic y vamos a buscar una opción que diga todos los bordes, por favor. Vamos a buscar borde inferior. Borde superior, borde izquierdo, borde derecho, sin borde. Aquí se encuentra todos los bordes. Le voy a dar un clic. Todos los bordes. Si se dan cuenta, me dibujó una tablita. ¿Sí? Me dibujó una tablita lo que es el Excel. Entonces, quiere decir que estos nombres ya tienen automáticamente un borde. ¿Sí? Bueno. La siguiente actividad es poner en negrita lo que es dato del alumno, asistencia, tareas, examen, participación y calificación. Entonces, vamos a realizar lo que es automáticamente la selección. Vamos a seleccionar todo lo que es la celda. Bueno, en lo que están en la computadora existe otra opción. Otra opción para realizar lo que es la selección. Hay una opción en esta parte donde dice cuadro de nombres. Si se dan cuenta, ustedes dice C9. ¿Por qué dice C9? Porque
la opción, yo tengo seleccionado en la fila y la columna C9. Bueno, yo le puedo cambiar aquí, yo le voy a decir C9, dos puntos al H9. Si se van a dar cuenta, automáticamente me va a seleccionar todo lo que es el rango. ¿Cómo lo realicé? Lo voy a regresar otra vez. ¿Sí? Voy a ingresar aquí en el cuadro de nombres, en esta opción, C9, dos puntos, H9. Teniendo el cursor parpadeando, yo lo voy a presionar Enter. Enter me selecciona todo lo que es, se los voy a explicar, del C9, le estoy diciendo, oye, me vas a seleccionar del C9 hasta H9. Entonces, esta opción me seleccionó. Teniendo esta opción, ¿sí? Seleccionado, todos al mismo tiempo, van a presionar Control N, por favor. Control N, presionan y les cambia automáticamente lo que son las teclas en negritas. Si se pierden, por favor, vamos a realizar de forma manual. Estos son con teclas de acceso rápido. Si ustedes automáticamente no encuentran el control, entonces se van a la pestaña de inicio del grupo fuentes y presionan la letra N y automáticamente les va a cambiar a negritas. Bueno, eso es los que ya sabían, los que no, no, ¿sí? Bueno, así teniendo presionado lo que es, seleccionado lo que es el rango, automáticamente lo vamos a centrar aquí en el cuadro de inicio, ¿sí? En la pestaña de inicio, en el grupo alineación, vamos a presionar centrar. Le damos un clic y se va a centrar lo que son los datos, ¿sí? De la tabla. Bueno, ya teniendo centrado todo esto, aquí en calificaciones, ¿sí? Todos tienen 100. Aquí en esta se hace una suma, ¿sí? De estas calificaciones, ¿sí? Por ejemplo, este alumno tiene una asistencia del 20%, unas tareas del 30%, un examen del 40% y una participación del 10%. En total suman 100. Ahora, para realizar esta actividad, yo le voy a eliminar lo que son calificaciones, ¿sí? Y les voy a enseñar cómo se realiza una suma de forma manual, no de forma automática. Hay diferentes opciones para realizar lo que es la suma. Lo vamos a realizar de forma manual. Con uno que realicemos, basta, ¿sí? Basta con realizar lo que es la calificación para todos. Bueno, en esta opción, yo voy a asignar, bueno, yo voy a poner el signo de igual, ¿sí? Voy a realizar el signo de igual para que Excel me reconozca que voy a utilizar una fórmula. Signo de igual y voy a escribir suma, ¿sí? Suma. Signo de igual y voy a ingresar suma. Voy a abrir paréntesis, ¿sí? Y voy a mandar a llamar a lo que son las celdas de lo que tengo, por ejemplo, de Diana. De Diana me dice que en la asistencia tiene un 10%, entonces es D10. Entonces, si voy a presionar D10, ahí automáticamente me selecciona más E10 más F10
Vas, G10. Y me seleccionó todas las celdas de asistencia, tarea, Profe, cuando examen selecciono la y celda se me borra todo. ¿Mande? Se me borra todo cuando pongo las celdas. Ah, ¿en dónde? Sí, en calificación yo les eliminé todos los datos. En calificación tenían todos 100. Los eliminé. No, o sea, se me borraron todos los datos que había puesto de lo del nombre del alumno. O sea, toda la tabla se me borró. Le dice suprimir. No. Al poner la tabla, o sea, le puse desde nombre del alumno a donde estaba el último 100, creo, Ajá. y se me borró todo. Presiona control Z, por favor. Se tiene que rehacer. No. Presiona dos veces, por favor. Control Z. Si está lo que es el cursor en una celda parpadeando, quitas ese cursor, presionas Escape, por favor. Y después presionas Control Z. Ya se puso, pero solo se puso las que no tenían como que la celda o la tabla. Ajá. Y las demás no. Pero bueno, En gracias. calificación te va a mostrar como cero. Ok, gracias. Bueno, estamos realizando la suma. Seleccioné todo lo que es D10 más E10 más F10 más G10. Estando el cursor parpadeando ahí, yo tengo que cerrar esa dicha, lo que son fórmulas. Entonces, voy a cerrar con lo voy a cerrar lo que abrí, porque si no lo cierro me va a marcar un error. ¿Sí? Cierro esa operación y yo voy a presionar Enter. Y ahí está. Automáticamente me dijo que ese alumno, Diana, tiene una calificación de 100. Ahora, nosotros podemos realizar esa opción. Esa opción una por una. Pero la opción más viable es donde está esa opción de Diana, que ya tiene una calificación, el Excel automáticamente te reconoce lo que son fórmulas para las demás, lo que son nombre del alumno. Entonces, en esta opción, ¿sí? En esta opción, si se dan cuenta ustedes, en la primera tenés seleccionado que hicimos lo que es una suma de su calificación. Entonces, para hacer las demás, no se puede de forma automática. ¿Qué se va a realizar? Lo podemos realizar realizando esta opción. Cuando nosotros tenemos la primera suma, la primera operación que realizamos, vamos a poner el cursor aquí, donde va a aparecer el signo de más. Esta opción, fíjense. Cuando aparece el signo de más, yo le voy a dar un clic primario y lo voy a arrastrar hasta abajo. Y automáticamente me hace todas las operaciones automáticas. Bueno, así se hace de forma automática lo que es una suma. Así se hace con las operaciones aritméticas, lo que son restas, multiplicación y división.
¿existe otra opción? Se van a preguntar, sí, sí existe otra opción. Lo vamos a realizar. Vamos a realizar lo que es de Diana. Voy a presionar el signo de igual, recuerda. El signo de igual para que Excel me reconozca que estoy utilizando un formulario. Voy a anotar como signo de igual, suma. Voy a abrir paréntesis. Ahora fíjense lo que vamos a realizar. Con el teclado, con el mouse, o con su touchpad de su computadora, van a seleccionar de asistencia, que tiene un 20%, le doy un clic y me aparece automáticamente aquí. ¿Sí? Me está reconociendo. Yo voy a presionar el signo de más. Ahora tareas, le doy otro clic. Más. Examen, le doy otro clic. ¿Sí? Que es 40%. Más. Participación, le doy otro clic. Y cierro el paréntesis y doy enter. Y automáticamente me dio la calificación de 6. Ahora, para realizar las demás actividades, recuerden que tenemos que poner el cursor aquí y bajar lo que es la celda. Y ahí está automáticamente todas las calificaciones de los demás compañeros. Ah, ok. Ahorita voy a checar, jóvenes. Ya se va a terminar la clase. Bueno, chicos. Oiga, profe. Sí, adelante. ¿Cómo hizo para poner todos los datos de abajo en un cuadro? Ah, estos. Que tiene como una tablita. Ah, okay. Sí, o sea, ponerlos así bien ordenados porque... Sí. Ah, ok. Para realizar lo que es bordes, esto es un borde, vamos a seleccionar la tabla. Se selecciona la tabla y en el grupo fuentes, ¿sí? En la pestaña de inicio, perdón, grupo fuentes, aquí donde está la tablita, le voy a dar un clic, le voy a poner todos los bordes y se me va a dibujar la tablita automáticamente. ¿Alguien tiene dudas? Ah, ok. Yes. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas sobre realizar una suma? Bueno, vamos a crear un gráfico. Nos queda nada más minutos. Que se escucha como un poco trabado usted. Sí, sí, es lo que me comentan. Ahorita voy a checar, me voy a cambiar a la otra red. Es que se conecta a una red. Keila, no la entendiste. Bueno, ahorita la vamos a repasar. Sí, ahorita entrando a la clase la vamos a repasar unos 10 minutos y vamos a tener... Es que yo tampoco la entendí porque no me dio tiempo para copiar toda la tabla. Apenas estaba poniendo el computador y todo eso. Ah, ok. A ver, déjame ver. Bueno, ahorita se los paso en lo que es en este en el Zoom. Se los voy a pasar el archivo para que lo tengan. ¿Sí? O les voy a pasar por WhatsApp también. ¿Alguien tiene dudas? Más dudas, por favor, para en la siguiente clase de lo que es a las 9. 10 minutos vamos a realizar esa actividad. Sí, ya se acabó, Rodríguez. Ya se acabó, son 40 minutos nada más. Nos vemos a las 9, chicos, por favor. Puntuales todos, por favor. Yo a las 9 en punto voy a comenzar. De nada, recuerden, en cada sesión se va a hacer el pase de lista, por favor. Sí, aquí de nuevo. Es la misma clave y la misma contraseña, por favor. ¿Sí? Ahorita te explico, Keila, por favor. Sí. Lo voy a explicar en general de nuevo. Sí, se va a cortar lo que es el Zoom y vamos a comenzar la clase de nuevo, pero con el ID y contraseña igual. A las 9, por favor.
Gracias, chicos.